Drop it. Hola a todos y todas, ¿cómo están? ¿Quién soy? Me llamo Iván Olaf Rubile. Soy una persona sorda, profesional, psicólogo de Argentina y tengo 30 años. Utilizo implante coclear, hablo oralmente y en lengua de señas argentina. También me implanté 3 veces del mismo oído. Después le voy a contar mejor mi historia. Ahora hablaremos de los siguientes temas. A grandes rasgos, un implante coclear es un dispositivo electrónico y tecnológico que mediante una operación en la cóclea a las personas sordas nos permite recuperar la audición si es que la hemos perdido previamente o nos permite adquirir audición si es que nunca hemos escuchado anteriormente. Lo cual nos lleva a la siguiente premisa. Si yo me implanto de un implante coclear, ¿ya escucho perfecto? No, está muy lejos de esa fantasía. Un implante coclear, una vez realizada la operación, conlleva un tiempo, de acuerdo al proceso que tenga cada persona, para poder escuchar. Conlleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, se requiere mucha paciencia. Se requiere la intervención de los profesionales adecuados que tengan conocimientos acerca del tema y sobre todo se necesita el apoyo de la familia y sobre todo la decisión de implantarse y de qué hacer con ese implante de la persona que se implanta, tenga la edad que tenga. Y ahora, ¿qué es para mí el implante coclear? ¿Por qué? ¿Qué es para mí? Bueno, desde ya he vivido 21 años con un implante coclear. Me he implantado 3 veces por fallas de los dispositivos internos. Y hoy en día sigo aquí utilizando el implante coclear y escuchando. ¿Y por qué digo una herramienta? Porque no es la cura de la sordera, bajo ningún punto de vista. Es una herramienta porque me permite escuchar, me encanta escuchar, me permite comunicarme desde que soy chiquito con las personas oyentes, me permitió trascender la primaria, la secundaria, la universidad y mis estudios.
y ha sido una herramienta que me ha brindado un montón de posibilidades para conocer el mundo desde otra perspectiva, que es hermoso también. Y no solamente ha sido mágico, ha sido un producto de años y años y años de esfuerzo, de frustración, de malestar, de enojo, de alegrías, de felicidad, de conocer cosas nuevas. Por lo cual también estoy muy agradecido. Y, como lo dije anteriormente, no es la cura para la sordera. Tampoco se necesita cura. Puedo escuchar cuando quiero y puedo no escuchar cuando quiero también. Bueno, ¿desde qué edad tengo el implante coclear? Yo me operé del implante coclear por primera vez cuando tenía 9 años. Gracias a que mis padres averiguaron y luego me preguntaron: Iván, está la posibilidad del implante coclear. ¿Te querés operar? ¿Qué querés hacer? Y yo dije: bueno, probemos. Pero fue una decisión siempre mía, aún con 9 años, siendo chiquito. Luego me volví a operar del implante coclear a la edad de los 12 años, cuando se me rompió el dispositivo interno. Luego me volví a operar por tercera vez cuando tenía 23 años, también por fallar el dispositivo interno. Y, sin embargo, eso no me ha frenado. Me he vuelto a operar 2 veces más y hoy en día continúo usando el implante coclear con agradecimiento por todas las cosas que puedo escuchar y que me encantan. En primera medida, cuando me operé a los 9 años, he tenido un rechazo muy grande hacia el implante coclear. A pesar de haber tomado la decisión yo mismo, he rechazado el implante coclear durante por lo menos 3 años. Sí, 3 años sin querer usarlo. 3 años enojado porque no escuchaba como pensé que iba a escuchar. Luego empecé a hacer rehabilitación sin parar todo el tiempo. 3 veces por semana por lo menos iba a rehabilitarme fonológicamente el implante coclear y el habla. ¿Y cómo es mi experiencia hoy en día con el implante coclear? Bueno, a veces me despierto, no quiero usar, no lo utilizo. Cuando tengo que salir a la calle, a veces lo uso. La mayoría de las veces no lo suelo usar porque me molesta los ruidos de los autos, de las bocinas. Presto atención para cruzar y cuando hay ruidos molestos me lo apago. Y cuando me gustaría escuchar algo o me interesa alguna conversación, me lo prendo para poder estar más atento. Y, en definitiva, es una experiencia en la cual decido todo el tiempo cuándo sí y cuándo no. Y esto es maravilloso. Sí, suele pasar, pero aquí viene la cuestión. Yo creo que cada persona tiene su camino, cada persona tiene su proceso, cada persona tiene sus creencias. Y no necesariamente por no sentirte identificado con cierto grupo,
quiere decir que no te identifiques con vos como persona. Muchas veces he tenido también discusiones y conflictos con muchas personas sordas que me han dicho: vos, Iván, no sos una persona sorda, vos no tenés identidad sorda. Ah, ¿y vos sí tenés identidad sorda? Me pregunto yo. Porque cuando uno realmente en su vida está tranquilo, cuando uno está bien aceptado, se acepta como es, no necesita que otra persona se identifique consigo. No necesita que otra persona acomode su vida en pos de lo que yo quiero. ¿Qué quiere decir eso? Que para algunas personas tener una identidad sorda puede significar algo, para otras personas puede significar otra cosa. Y no por eso se van a dejar de sentir personas sordas. Yo me identifico como persona sorda. Claro, hablo oralmente porque nací en una familia de personas oyentes. Me manejo en lengua de señas porque a los 20 años tuve la suerte de entrar a trabajar en un colegio de sordos y desde ahí empecé a hablar la lengua de señas y me ha abierto enormemente la cabeza y me ha brindado un montón de experiencias maravillosas. Y también me ha hecho descubrirme y redescubrirme a mí mismo como persona sorda. ¿Ser oralista me hace menos sordo? No. ¿Ser implantado me hace menos sordo? No. ¿Hablar en lengua de señas me hace menos sordo? No. No hay algo que me haga más o menos sordo, más allá de lo que yo siento sobre mí. Entonces por eso es importante empezar a desmitificar, empezar a fijarse en cada uno qué es lo que le pasa, qué señala tanto, esto es peligroso, esto es lo otro. Primero hay que averiguar si es peligroso. Yo me implanté tres veces me operé la cabeza. Sigo acá, es peligroso. Tiene sus riesgos como cualquier tipo de operación. Ahora bien, ser implantado, ¿me saca la identidad sorda? No, yo puedo tener una identidad sorda y otra persona sorda puede tener otra identidad sorda, la cual está perfecta. Lo importante es asumirnos y aceptar quiénes somos y quiénes queremos ser. Cuando estemos tranquilos y en paz con nosotros mismos, vamos a empezar a dejar de señalar. Es un punto muy interesante porque no necesariamente hay que generalizar. Muchas personas sordas implantadas por su capacidad de audición y por haber estado siempre en un contexto y en un entorno de personas oyentes, muchas veces suelen seguir por ese camino de comunicarse con las personas que siempre han estado conectadas. Y no necesariamente tiene que haber una medición en la cual diga se comunican más como oyentes que como sordos. A ver, somos sordos, ¿sí? Somos personas sordas, hipoacúsicas, como queramos llamarle. Pero intentar ser como, ¿sí? Es una suerte de no aceptarnos con nuestros límites y querer llegar a una utopía que no necesariamente se vaya a cumplir. Yo durante muchos años he pensado también sobre mi vida. ¿Por qué escucho ahora tan bien? ¿Por qué hablo tan bien?
Y muchas veces me he contado a mí mismo por qué me he querido parecer a los oyentes. Hasta que me llegó una frase de una persona muy cercana que me ha dicho: "No, Iván, no es que te ha querido parecer a los oyentes, es que no te quería perder de nada". Cuánta verdad. Una cosa es querer parecerse a, y otra cosa es no querer perderse de nada. Y eso también confunde mucho a las personas, porque justamente el implante coclear te permite obtener audición. Y si trabajamos y la progresamos y evolucionamos, vamos a escuchar cada vez un poco mejor. Pero no necesariamente quiera decir que las personas sordas implantadas se involucren en la vida más como personas oyentes que como sordas. Hay de todo. Hay personas que todavía no han podido tener un proceso sano de asumir su persona y tratan de ser otras. Y hay personas que han asumido su proceso y están en paz. Y hay otras personas que se han implantado y han querido dejar de usar los implantes, lo cual también está perfecto. Esa justamente es la maravilla de esta vida. De que cada cosa que nos sucede, cada cosa que decidimos, está bien porque es un proceso para nuestro aprendizaje. Cada quien sabrá cómo se desenvuelve por la vida. Pero si empezamos a señalar, nos olvidamos de nosotros. Y eso es algo que tenemos que tener presente y tenemos que tener en cuenta. Como siempre digo, depende de si quieren o no quieren. Si son personas adultas, tienen la posibilidad y el poder de decidir si aprenderlas o no aprenderlas. Ahora bien, si nos encontramos frente a una situación de un caso en el cual es una persona de muy corta edad, muy chica, recién implantada, y hasta que encuentre su proceso de evolución con el implante coclear, si es que lo encuentra, ¿cómo hacemos mientras para comunicarnos? Bueno, vamos a tener que incorporar sí o sí la lengua de señas. No creo que haya algo que deba ser obligatorio, porque cuando algo se impone, ya no es algo que estoy decidiendo. Y lo maravilloso de esto es poder decidir utilizar o no la lengua de señas. Más que deben aprender lengua de señas, yo creo que lo mejor sería que exista la posibilidad de que todas las personas, inclusive todas las personas sordas implantadas, puedan aprender lengua de señas en el momento que lo decidan, si es que lo deciden. Y si no, también está bien. No es algo que se deba o no se deba hacer, es algo que al conocerlo te va a enriquecer muchísimo, por supuesto. Pero nadie debería estar obligado a hacer una cosa o la otra. Básicamente, primer consejo, informarse, sobre todo, hablar con quien puedas y con quien sobre. Es decir, te tenés que informar bien acerca de qué es el implante coclear, acerca de cómo es el proceso, acerca de cómo evoluciona, acerca de a quién le funciona, a quién no. Hay que hablar con personas implantadas, tienen que hablar con personas que hayan vivido o estén atravesando una situación parecida. Si su hijo o su hija tiene la edad suficiente para comprender algunas cosas, siempre digo que le tienen que preguntar.
El deseo del implante coclear no tiene por qué ser de los padres, tiene que ser de ese niño o de esa niña. Y eso es lo más importante de todo. Informarles, primero informarse ustedes como padres y después transmitirle toda esa información a su hijo o a su hija. Porque muchas veces suele suceder que los miedos de los padres, las fantasías, las expectativas, terminan haciendo que un chico se implante sin quererlo. Y eso, a la larga, puede traer muchos conflictos. Por eso, mi mayor consejo es informarse, informarse en serio y cuestionarlo. Cuestionar absolutamente todo lo que nos dicen. ¿Qué quiere decir? Tal persona me dijo una cosa, bueno, lo voy a probar. Tal persona me dijo otra cosa, bueno, lo voy a probar. Tal persona me dijo otra, lo voy a probar. Y de acuerdo a qué me funcione más, es lo que me va a servir más a mí. Nadie tiene la vara de la verdad sobre qué hacer y sobre cómo proceder. Pero sí, hay algo que podemos hacer que está a nuestro alcance y que está en nuestro poder, que es de ir a buscar la información lo más completa posible y informarles a nuestros hijos y a nuestras hijas, acerca de qué es el implante coclear, acerca de cómo es el proceso de estimulación y rehabilitación y, sobre todo, escuchar y ver con el corazón. ¿Qué es lo que está necesitando? ¿Qué es lo que quiere? Y olvidarnos un poco lo que nosotros queremos como padres. Por más que duela, por más que sea frustrante, lo que importa es este niño o esta niña y qué va a pasar con este niño y esta niña. Hubo un momento en mi vida en el cual yo estaba estudiando artes audiovisuales, es decir, cine, y me encontraba en un momento en mi vida en el cual no sabía realmente mucho qué hacer, para dónde ir, si me gustaba lo que estaba estudiando, si no. Así que decidí y opté por estudiar psicología, que era una carrera que siempre me había interesado mucho. Y una vez que empecé a estudiar psicología, me encantó. Me metí mucho más a estudiar, estuve estudiando aproximadamente durante 8 años y es una carrera que me ha dado muchas herramientas para poder entenderme, para poder autoindagarme, para poder evaluar mis creencias, para poder de alguna manera entender qué era la cosa que me estaban pasando, qué era la cosa que me habían pasado y qué puedo hacer con todo eso. ¿Y cómo puedo, con todo eso, ayudarme para ayudar a otras personas? Y a medida que fueron pasando los años, a medida que me iba ayudando, cada vez quería ayudar a más personas sordas, a más personas oyentes, que estuviesen en relación con el tema de la sordera, con el tema de los implantes, con el tema de la lengua de señas. Hasta el día de hoy que con otros profesionales colegas hemos armado un equipo interdisciplinario que nos llamamos Espacio Singularidad y nos dedicamos a la orientación desde varias áreas de las personas sordas y de sus familias. Y la psicología es algo que me ha maravillado, me sigue maravillando y me sigue sorprendiendo, porque me ha permitido adquirir un montón de herramientas que no solamente las puedo utilizar para mí, sino que también las puedo transmitir. Y eso es lo que más me ha impulsado en todos estos años a continuar estudiando, a continuar formándome, a continuar preparándome, a continuar cuestionando y a continuar ayudándome para poder seguir ayudando.
respuesta que conlleva una gran responsabilidad. Básicamente, creo que lo más sincero que le puedo llegar a decir es que no existe nada en el mundo que a uno lo pueda frenar si de verdad se propone a lograrlo, si de verdad empieza a trabajar el amor propio hacia uno mismo. Porque ahora estamos en una época de cambios enormes, de paradigmas, de cambios de todo tipo. Ya hay más accesibilidad, hay más tecnología, hay más recursos, hay más conexión entre las personas. Pero también nos encontramos frente a grandes dificultades, frente a grandes obstáculos que nos ponen mal, que nos dan bronca, que nos ponen tristes, que nos dan miedo. Y son pequeñas cosas que nos van poniendo a prueba día a día. Y les puedo decir que a pesar de yo haber tenido mi experiencia, a pesar de que cada uno haya tenido sus experiencias, les puedo decir que los comprendo realmente de corazón, porque yo también he tenido que atravesar por muchos miedos, por mucha bronca, por mucha angustia, por mucha tristeza y por muchos momentos he querido abandonarlo todo, he querido dejar absolutamente todo lo que estaba haciendo con tal de no volver a aparecer. Pero ¿qué hubiese logrado con esto? No hubiese logrado nada conmigo ni con los demás. Creo que cuando uno toma una decisión de voy a hacer algo con esto que me está pasando, voy a hacer algo para mejorar mi situación y así poder ayudar a mejorar la situación de los demás, es cuando empezamos a ver un camino totalmente distinto del que veníamos viendo. Y eso es algo maravilloso. Eso es lo que logra el poder del amor, lo que logra el poder de la voluntad, que a pesar de cualquier obstáculo, en vez de verlo como obstáculo, lo vemos como una oportunidad para aprender, como una oportunidad para crecer, para desarrollarnos. Y yo creo que lo mejor que les puedo decir es que aprovechen de cada cosa que les pasa para tomarla como un aprendizaje. Pueden decidir tomárselo personal, tomarlo como un ataque, o pueden decidir tomarlo como algo sobre lo cual voy a aprender. Y cuando aprendo algo, estoy incorporando ideas nuevas a mi cabeza. Y cuando estoy incorporando ideas nuevas, estoy reprogramando toda mi mente para que para poder ser más flexible, para poder ser más comprensivo, para poder ser más empático, para poder percibirme a mí mismo más amorosamente. Y creo que llegados a mis 30 años hoy en día, después de haber pensado mucho, vivido, sentido, creo que esto es lo más sano que le puedo llegar a decir. Un mensaje para toda la persona del mundo interesadas en el mundo de las personas sordas. Bien, en el momento que conozcan una persona sorda, dense la oportunidad de intentar entenderlos, de intentar descubrir qué puedo hacer yo para comunicarme con esa persona.
¿Qué puede hacer esta persona para enseñarme a comunicarme? La lengua de señas es maravillosa. Te abre un mundo de posibilidades inmensas. Te da una nueva capacidad de reflexión y de percepción hacia el mundo. Y muchas veces nos hemos encontrado entre las personas sordas y las personas oyentes en muchos conflictos. Y eso también muchas veces produce un rechazo desde las personas oyentes hacia las personas sordas. Pero les puedo decir que al igual que ustedes, oyentes, nosotros los sordos somos personas. Y cada persona es maravillosa, cada persona es un mundo, cada persona tiene su esencia. Y si ustedes se dan el permiso de empezar a conocer personas sordas, se van a dar cuenta que no hay mucha más diferencia. Y para finalizar, le quiero agradecer enormemente a Becky por haber hecho la entrevista. Y nos damos cuenta también que a pesar de ser una persona sorda, hablante de lengua de señas, no hay nada que la haya frenado para lograr cumplir los objetivos de su vida. Y en eso es algo que lo compartimos mutuamente. Y lo último que les puedo decir, piensen ustedes mismos cada uno. Empiecen a preguntarse, ¿qué me está pasando? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor y ayudar a otra persona que esté pasando por una situación similar? Y eso, justamente, es la mejor forma de amar. Amarnos para amar.